Hola, si ya está cansado de que se te quemen tus drivers o agudo, este video te puede interesar. Aquí tenemos lo que es un diagrama esquemático que hemos hecho para proteger nuestros agudos o nuestros drivers. Podemos observar que tenemos un agudo de una pulgada, es un agudo de la marca LP, de unos 25 watts RMS, y está totalmente nuevo. Estos agudos que no son de alta potencia, podemos protegerlo, podemos observar su difusor, podemos protegerlo para que no se quemen fácilmente, ya que muchas de las veces utilizamos amplificadores que no tienen crossover directamente para estos agudos, o los agudos están conectados directamente al parlante. Entonces es una forma o una opción de nosotros protegerlo. Aquí podemos observar otro driver también, de la marca LP. Este es un poco más sencillo, como pueden apreciar aquí, pero esta protección le puede servir para cualquier agudo. Lo que estaremos utilizando serán resistencia, en este caso podemos utilizar la de 16 ohm, 15 ohm y un máximo de 20 ohm. También vamos a utilizar filtros o capacitores no polar. Vamos a utilizarlo para con una resistencia de esta, puede ser mayormente de 20 watts, ya dependerá la potencia de su amplificador de audio que ustedes estarán utilizando para esto. Deben tener en cuenta que esta protección es un poco, restringe un poco lo que es la potencia del amplificador hacia el agudo, pero protege mucho al agudo. De nada nos sirve que tengamos una alta potencia en el amplificador y que el agudo se nos dañe de una vez. Lo que hace esta resistencia, que va en paralelo entre la resistencia de 150 ohm, de 15 ohm, perdón, y el capacitor de 2.2 o 3.3 o 8.2, depende la potencia del agudo, entonces va en paralelo entre el capacitor y la resistencia. Hace un bloqueo, o sea, le hace una carga al capacitor para que disminuya lo que es la alta presión hacia el driver y así no lo rompa. También, si ustedes no consiguen capacitores no polar, pueden utilizar dos capacitores electrolíticos. En este caso aquí tenemos estos que son de 22 UF y lo pueden poner en serie, pero unido por sus dos negativos para que le sobren los dos positivos de cada lado y ahí el capacitor ya se ha formado en no polar. Esta es una forma de ustedes poder resolver si no consiguen capacitores de estos amarillos en su localidad. Pueden utilizar capacitores reciclados, en este caso tenemos de 22 UF, queda un poco alto porque cuando se ponen en serie baja a la mitad, o sea que serían 11, pero en caso yo les recomendaría que utilicen capacitores de 4.7 o de 5.6 o de 10, para que en serie cuando baje la capacitancia baje a 5 o 2.3 por ahí más o menos. Ustedes calcularán ya. Aquí está la resistencia, como les dije, muy fácil la conexión que vamos a hacer en este video para que a ustedes se la hagan fácil. Vamos a conectar el terminal positivo, una de las resistencias que tenemos de, en este caso, 16 ohm a 10 vatios. Y luego vamos a poner en serie, como está en el esquemático, nuestro capacitor y nuestra resistencia. Como pueden apreciar aquí, entre el positivo del driver es que va esta conexión. Ustedes lo pueden hacer en cualquier agudo, no importa que su agudo esté protegido con un crossover, pueden hacerlo también para protegerlo más, ya que los agudos de estos tiempos no tienen tanta calidad como venían antes. Así que es recomendable que lo protejamos. Esto no es una carga para el amplificador, como piensan muchas personas, que eso le va a hacer una carga al amplificador. No, esto no le hace ninguna carga al amplificador, simplemente restringe lo que es la capacidad de potencia hacia el driver, para que el driver no se queme. Entonces ahora colocamos otra resistencia entre medio de los dos pines, como pueden observar aquí, de la resistencia y el capacitor. Ahí vamos a colocar un pin de la resistencia que nos sobra, como pueden apreciarlo. Recuérdate suscribirte, darle like, compartir con amigos y familiares. Esta resistencia va conectada al negativo, como pueden observar aquí, de esta parte al negativo, que es la que hace como si fuera en paralelo con el driver, pero al estar antes de la segunda resistencia, de la primera resistencia, perdón, lo que hace es que toda la presión se queda en esta resistencia. Es como cuando utilizamos una bombilla para
proteger nuestros agudos o nuestro driver. Es igual, funciona de la misma manera. Una vez que el amplificador de audio comience a generar alta potencia, lo que hará es que se quedará toda la presión y toda la carga aquí en esa resistencia de 10 ohm que está en paralelo. Como pueden apreciar aquí, ya este se le quema, ustedes pueden hacerle un capture y pueden hacer la misma conexión.